hacer. Necesito un matasanos. ¡Yo! ¡Te pagaré! Depende. ¿Qué te pasa? ¿En serio? ¿También quieres mi historial médico? Solo quiero asegurarme de que no eres un ciberpirado. ¡No! ¡Es... ¡Ah! ¡Un pequeño problema con el implante! ¡Contento! Bueno, ¿me ayudas o qué? Vale. ¡Muy bien! ¿Pero qué hacemos aquí parados? ¡No! ¡Al coche! ¡Vamos! Me dijeron. A ver si adivino. ¿Mr. Stud serie XTV-19? Sí. ¿Cómo lo sabes? Sé algo de implantes. Incluidos los del mercado negro. Una serie defectuosa. Dejaron de venderlo. Aunque aún se compra en las calles. Oye, mira. Gracias por no descojonarte de mí. ¡Qué mala pata! ¡Ah! ¡Venga, cárgatelos! No te acalores, Chum. Ahora se van. ¡Ah! ¡Que no me acalore, me dice! ¡Joder! ¡Me arden los huevos! Relájate. Hago lo que puedo. Eso le decía yo a mi novia. Y tampoco le hacía ni puta gracia. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡No! ¿De verdad tienes que gritar tanto? ¡Pero tú sabes cómo duele esto! ¡Es como meterla en un puto sacapuntas! Pues sufre en silencio, Chum. Lo que no te mata te hace más fuerte, ya sabes. ¡Oh! ¡Qué gracia me haces! ¡No puedo! Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo duele! ¡Cómo duele la hija de la gran puta! No te he hecho nada. No, no quiero morir. ¡Ah! ¡Cómo quiero! No te he hecho nada.
¡No te he hecho nada! ¡No! ¡No quiero morir! Soy yo, el tipo que
ya sabes. El tipo al que le ardían las pelotas. Es una manera de describirlo. Bueno, te he transferido los fondos. Bueno, consiguieron salvártelas, ya sabes. Sí, todo lo que pudieron. Al menos ya no me duele. Bueno, cuando se cure, pillaré un modelo superior. Algo de lo mejorcito. La próxima vez, mírate bien la garantía. Lo haré. Cuídate, tío.